Saludos, aquí estamos, en Asomos y Bits. Este es un programa de radio, pero algún día lo haremos para televisión y entonces veréis el ballet místico que organizamos aquí con nuestra sintonía cada vez que entra en acción y nos transporta una vez más hasta vuestros receptores para que podamos contar y hablar, relatar, narrar, describir las maravillas del mundo y de la naturaleza a través de la próxima media hora. En Atomos y Bits, con nuestros compañeros de viaje, como siempre, pues, ¿quiénes son nuestros compañeros de viaje? Os preguntaréis. ¿Cómo que os preguntaréis? Pero si ya los conocéis y hablamos todas las semanas de ellos. Hablamos, por ejemplo, del Lenovo, tecnología de leyenda, en lenovo.com, que tienes ahí todos sus ordenadores, sus tabletas, sus portátiles, sus workstations, sus accesorios, sus software, sus monitores, sus aparatos para gaming, sus teléfonos móviles, sus asistencias especiales, sus servidores de almacenamiento, sus dispositivos inteligentes. Madre mía, pero si es que tienen de todo en la web suya, en lenovo.com. Ahí puedes encontrar, bueno, mira, lo que más me gusta, lo de la realidad aumentada. La realidad aumentada y la realidad virtual, que como no estamos ya metidos en suficiente Matrix, aquí podéis tener la Matrix total con los desafíos Jedi o Jedi de Star Wars para despertar a ese Jedi que llevas dentro, ese Jedi que llevas dentro, con la experiencia de realidad aumentada, con capacidad para aplicaciones de Star Wars, empuñando tu propia espada láser por primera vez, enfrentándote a tus enemigos desde tu propio salón, cargándote la lámpara del salón porque estás ahí con el sable láser que te cargas todo lo que hay por el medio. Pero es muy divertido, hay que probarlo. Y, por supuesto, también estamos con nuestro otro compañero de viaje, que es Xiaomi, que a lo largo de estos últimos tiempos se ha incorporado al elenco de Atomos y Bits y que estas semanas, estos días, llega con su nueva estrella, de la que luego hablaremos además, el Redmi Note 11 Pro Plus 5G, el gama media más potente de Xiaomi, con muchas de sus especificaciones igualando, incluso superando, otros terminales de gama alta, el Redmi Note 11 Pro Plus 5G, dentro de lo que es la calidad Xiaomi de magia de cine. Por supuesto, este programa cuenta con una realización técnica, que es la de Marina Ruiz, que está hoy con nosotros. Cuenta también con la presencia de nuestro gurú científico, tecnológico, innovador, el solo, todo en uno, José Manuel Nieves, al que enseguida saludamos, y aquí en el micrófono también el hola, buenas, ¿cómo estamos?, de Pedro Pablo Valle. Don José Manuel, ¿cómo está usted, señor? Una semana más aquí con nosotros. Muy buenas, don Pedro Pablo May. Así es. Hola, buenas. Has puesto voz de reticulín. Sí, bueno, como corresponde. Los de Aldebarán somos así. ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Que, por cierto, he visto que nos vais a mandar un mensaje nuevo. Un mensaje que se llama BITG. Sí. Ahora nos contarás porque sí. Es el nombre de dónde sí. Viene. Es como Beam Intergalactic. Es algo que es como un rayo intergaláctico, ¿no? ¿Y eso lo vamos a recibir pues sí, ahí, mira, en Aldebarán o no? Sabes que hay, bueno, a su debido tiempo, porque Aldebarán, ¿a qué distancia está? Ya que tú me dices que ahora mismo no me acuerdo. Pues mira, no te sé decir porque hace 30.000 años que estoy en este planeta y ya se me ha olvidado. Pero muy lejos, bueno, muy lejos. Pues de eso va a depender, ¿no? De eso va a depender. Pues bueno, la cuestión es que sí, un equipo de científicos ha decidido que era hora de renovar los mensajes que tenemos. Sabes que al espacio estamos mandando desde hace varias décadas una serie de mensajes, ¿no? El primer mensaje serio fue el que se mandó desde Arecibo en 1974, ¿no? Sí. Con una Arecibo ya en 2020 hubo que destruirlo, pero era la antena más grande del mundo. Qué penita, ahora esa antena, qué penita las fotos ahí con el radiotelescopio destruido. Sí, estaba ahí en Puerto Rico, ¿no? Sí. Era una antena de 350 metros, pero ya tenemos una más grande, está en China y se llama FAST, ¿no? Que es el heredero, el mayor radiotelescopio del mundo, ¿no? Lo están ultimando los chinos ahora, ¿no? Pues bueno, pues sabes que hay una especie de polémica entre los científicos entre si merece la pena o no merece la pena que enviemos estos mensajes, ¿no? Los estamos mandando de varias formas, de forma activa y de forma pasiva.
Pues de forma pasiva son las sondas como las Voyager o las Pioneer, que llevan unos mensajes a bordo en forma de discos. Esas naves terrestres están saliendo ahora del sistema solar, lanzadas en los 70, y transportan pues discos con información que, si alguna vez nos encuentra alguien, pues tendrán información sobre nosotros, ¿no? Y las formas activas son, evidentemente, enviar señales directas de radio, diciendo, estamos aquí, ¿no? Bueno, pues hay muchos científicos que piensan que eso no es nada oportuno. Entre ellos estaba Stephen Hawking. Te recuerdo, Hawking decía que el encuentro entre dos civilizaciones siempre termina con la más, o la menos avanzada, siempre termina desapareciendo, ¿no? Y si nosotros le enviamos un mensaje que alguien capta, lo recibe, imagínate, y dice, ah, pues mira, vamos a hacerles una visita, pues evidentemente ellos pueden, nosotros no. Ellos son más avanzados y los que llevaríamos la peor parte somos nosotros, ¿no? Sí. ¿Tú has oído hablar de la teoría del bosque oscuro? No, pero me la vas a contar ahora mismo, que sí. Bueno, hay un libro maravilloso de Cixin Liu, otro chino, que es uno de los genios de la ciencia de ficción de modernos de ahora, ¿no? Que se llama el problema de los tres cuerpos. Es una trilogía y uno de ellos, el tercero me parece, se llama El bosque oscuro, ¿no? Precisamente por esta idea. Y es que tú imagínate, se basa en la idea de, imagínate un chaval que se pierde en un bosque por la noche. Y asustadísimo, todo oscuro, no ve a nada. Entonces, ¿qué hace? Enciende un fuego. Bueno, pues al encender un fuego, ¿qué le pasa? Pues que atrae a todos los depredadores de la zona, ¿no? Sí. Y entonces es peor casi el remedio que la enfermedad. Esa es la teoría del bosque oscuro. Nosotros seríamos ese chaval aquí en la Tierra. Estamos, hasta ahora, parece ser, pasando inadvertidos, pero si empezamos a montar bulla, a hacer ruido, a delatar nuestra presencia, pues no sabemos quién nos puede venir, ¿no? Sí. Esa es un poco la teoría, y Hawking la suscribía. Sin embargo, hay otra corriente de científicos que dice que ese peligro, que bueno, que eso es una, vamos, es prácticamente despreciable, y que lo que tenemos que hacer es intentar contactar, como sea, con alguien, porque allá arriba es muy probable que haya alguien, ¿no? Entre tantos billones de mundos, pues es fácil que alguno esté habitado, incluso por una civilización inteligente, y que lo tenemos que seguir intentando, ¿no? Bueno, pues a este tipo de, a esta segunda corriente, pertenece este equipo de investigadores del Jet Propulsion Lab en California, y muchas otras instituciones, ¿no? Un científico que se llama Jonathan Young, del Jet Propulsion Lab, es el que ha encabezado esta investigación. Pues han hecho una puesta a punto y han elaborado este nuevo mensaje BitG con técnicas mucho más modernas y con mucha más información que cualquiera de los que hemos enviado hasta ahora, pero no lo han enviado todavía. Lo que quieren es abrir un debate sobre la oportunidad de enviarlo o no, y sobre si los datos que ellos han puesto son correctos o son los que hay que enviar o no, ¿no? Si alguien recibe una comunicación nuestra, pues lo que queremos es que esa comunicación o ese mensaje nos represente a todos, y por un lado, ¿no? Y que luego, pues, que nos deje en buen lugar, en el mejor posible, ¿no? Fíjate, entre la gente que dice que sí, que merece la pena mandar mensajes, dice, bueno, estamos enviando mensajes sin querer continuamente, ¿no? Pues los programas, las emisiones de radio, las emisiones de televisión, en el fondo esas viajan por el espacio y pueden ser recogidas por cualquiera, ¿no? Sí. Imagínate la idea que tendrían de nosotros si recogieran, imagínate, pues ahora mismo que estamos con esta guerra atroz en Ucrania, si se recogieran esas señales de televisión. Pues sería mucho mejor enviar un mensaje voluntario en el que digamos lo que queramos a que nos cojan cosas así, ¿no? Así, para hacerse una idea de lo que nosotros somos. Pues eso es lo que piensan estos investigadores, ¿no? Y lo que han hecho, ya te digo, ha sido coger el mensaje de Arecibo de 1974, que era es diferente, ¿no? Porque en 1974 había otra tecnología, y se mandaron unos cuantos datos, se mandaron datos de elementos químicos, se mandó el sistema solar, se mandaron unas cuantas cosas, ¿no? Pero se mandó también el sistema decimal, que es el más utilizado por la humanidad, para darle una idea a quien lo recibiera, ¿no? Y este mensaje fue enviado
directamente en una hacia un cúmulo de estrellas que se llama M13, desde Arecibo, y por eso se llama así. Y bueno, pues el mensaje sigue su camino. De hecho, está apenas empezando su camino. Fíjate, este sistema M13 está a 25.000 años luz. Eso sí. Quiere decir que a la velocidad de la luz, eso es lo que va a tardar el mensaje en llegar, 25.000 años. O sea que desde 1974 hasta ahora, ese mensaje apenas ha recorrido el 0,2% de la distancia total que tiene que recorrer. Con lo cual, no esperamos una respuesta pronto, ¿no?, a ese mensaje, ni siquiera esperamos que llegue pronto, tienen que pasar 25.000 años para que llegue, ¿no? Bueno, en este nuevo mensaje lo que hacen es que recogen todo lo que se había dicho en el anterior mensaje de 1974, pero se añaden más cosas, ¿no? Se añade la ubicación de la Tierra, entre otras cosas, dentro de la Vía Láctea, pero con mucha mayor precisión que la ubicación que se envió en 1974. En 1974, como puntos de referencia, utilizaron púlsares, que son unos cadáveres estelares que giran sobre sí mismos, o sea, son unos remanentes muy densos cuando una estrella implosiona, se colapsa, y si no se transforma en supernova, en el centro queda un núcleo muy compacto, muy denso, girando muy rápidamente y emitiendo pulsos de radio, que son como faros. Bueno, pues en el 74 les utilizaron estos pulsos, pulsares cercanos, para localizar a la Tierra. Pero los pulsares, desde muy lejos, son muy difíciles de localizar. Sí. Con lo cual, estos investigadores han utilizado otra cosa, ¿no? Han utilizado cúmulos globulares, que es muchísimo más visible. Los cúmulos globulares son como apelotonamientos, como pelotas de estrellas, miles de estrellas apelotonadas con forma de esférica, como una especie de bola, que brilla mucho, es muy fácil de ver, y entonces nos han posicionado con respecto a los cúmulos globulares más cercanos que tenemos, con lo cual desde grandísimas distancias se puede saber, ¿no? Y luego además le han metido una marca temporal, por cosa que en el 74 no se hizo, ¿no? No se pensó o no se podía hacer. Pero es decir, cuando tú recibes un mensaje, no solamente quieres saber de dónde viene, sino te gustaría saber cuándo se emitió. No es lo mismo que se haya emitido hace 5 millones de años que se haya emitido antes de ayer. Bueno, pues le han metido una marca temporal. ¿Y cómo decirle a estos hipotéticos seres inteligentes cuándo hemos emitido ese mensaje, ¿no? Si ellos manejan otras tablas de referencia seguramente. Y otros calendarios. Otros calendarios, nuestros conceptos de tiempo. ¿Cómo se lo decimos? Bueno, pues utilizando un patrón universal de tiempo, ¿no? Y ese patrón son los átomos de hidrógeno. En concreto, un tipo de átomos de hidrógeno que es el hidrógeno neutro, ¿no?, que es abundantísimo en el espacio interestelar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que este elemento, el hidrógeno neutro, puede entrar en un estado de alta energía cuando se encuentra con otras partículas en el espacio, ¿no? Pero después de un plazo de tiempo, que suele ser de unos 10 millones de años, esa excitación por esa colisión se elimina y vuelve al estado de energía más bajo otra vez. Ese evento tiene un nombre, los científicos lo llaman spin flip, y es una transición que es una unidad de tiempo universal gracias a la que se puede saber cuánto tiempo después del Big Bang se envió ese mensaje, ¿no? Yeah. Pues según los investigadores, este mensaje, ya te digo que tiene ventajas, es un mensaje voluntario. La tecnología para enviarlo no está todavía lista, pero está casi. Te he hablado antes del telescopio chino FAST. Bueno, sí. Pues el telescopio chino FAST, en una de las próximas actualizaciones, podrá enviar este tipo de mensajes. Se cree que hacia el año 2024, que es justo cuando ellos quieren, cuando los investigadores pretenden que se envíe, porque coincide con el 50 aniversario del de Arecibo, ¿no?
Así que eso es todo lo que... Bueno, hay tiempo hasta el momento, hay tiempo hasta entonces para ver si se manda, no se manda, o si llegan antes. Sí, lo que quieren además es que se pongan de acuerdo todos los países sobre lo que decir, porque otra de las ventajas de hacer un mensaje consensuado es que no haya países o instituciones o poderes ocultos que estén enviando mensajes por su cuenta que no nos representan a todos, ¿no? Entonces eso lo quieren evitar también. Sí, hombre, eso es muy fácil, esos errores en la ONU y en 10 minutos se ponen de acuerdo todos, no te preocupes. Ya ves, pues imagínate, esa es la tarea, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa con el mensaje. De todas maneras, como el universo cada vez es más grande, o por lo menos vamos viendo los límites y están cada vez más lejanos, ahora acabas de identificar la galaxia más lejana, por lo menos la más lejana que podemos captar nosotros, descubierta hasta ahora, ¿no? Sí, sí, se llama HD1, la han llamado HD1, y fíjate, si es que ya existía 330 millones de años después del Big Bang. Sí. Que eso se dice pronto. O sea, 300, eso es, el Big Bang fue hace unos 13.800 millones de años. Mm. Bueno, pues hace unos 13.500 millones de años ya existía esta galaxia y esa es la que han podido ver. Es probablemente la más alejada que han visto hasta ahora, ¿no? Y claro, esto plantea algunos problemas, ¿no? Plantea algunos problemas porque según lo que sabemos o lo que creemos saber sobre el universo, sobre la formación del universo, según lo que nosotros pensamos, en ese tiempo, desde el Big Bang, no dio tiempo a que se formara una galaxia como esta, ¿no? No es una galaxia muy grande, pero es muy brillante, especialmente en el ultravioleta. Mm. Y eso puede ser... Bueno, antes de esto te voy a decir una cosa. Esta galaxia, cuya luz nos llega ahora y que ha tardado 13.500 millones de años en llegar hasta nosotros, en realidad se encuentra más lejos. Han calculado los científicos a unos 33.400 millones de años luz de distancia. Mm. Y claro, me preguntarás, ¿y cómo es posible si la luz si el Big Bang fue hace 13.800 millones de años, no llega, que estemos viendo galaxias a 33.000 incluso más millones de años luz de distancia, ¿no? ¿Cómo es posible? Que es muchísimo más. Pues es posible porque, claro, una cosa es que la luz empezara su viaje hace 13.500 millones de años, pero es que el universo se expande. Entonces, durante el viaje de esa luz, el universo se ha expandido, con lo cual ahora esa galaxia está más lejos de 13.500 millones de años luz. Está, de hecho, a 33.400 millones de años luz, ¿no? O sea que la distancia es inconmensurable. Bueno, lo que te estaba diciendo, que la propia existencia de esta galaxia, de HD1, es un desafío, ¿no? Uh-huh. Sobre todo porque es muy brillante en ultravioleta, y esto puede ser por dos razones. O dentro de esa galaxia está sucediendo un estallido de formación estelar, es decir, se están formando estrellas a lo bestia y eso genera mucha luz ultravioleta, que es lo que han visto los telescopios, o bien en el centro de esa galaxia hay un agujero negro supermasivo de los gordos, de más de 100 millones de veces la masa del Sol, no sabemos, porque los hay hasta de varios miles de millones de veces. Y esas son las dos explicaciones, que porque estos enormes agujeros negros que hacen, van devorando materia, entonces la materia gira rápidamente alrededor del agujero negro, tan rápidamente que se vuelve luminosa. Y entonces se empieza a emitir, y entre ello emite radiaciones ultravioleta, que es lo que captaríamos, ¿no? Pero es que ninguna de las dos soluciones nos da respuestas, nos da más preguntas, porque si fuera el primer caso, si hubiera una producción estelar desenfrenada en este momento, pues HD1 tendría que estar fabricando el equivalente a unas 110 estrellas como el Sol cada año. Uh-huh. Y eso son 10 veces más de lo que debería de estar produciendo. O sea, es un número loco, es una barbaridad, ¿no? Algo que nunca se ha visto hasta ahora. O sea, ¿cómo es posible que entre en una tasa de formación estelar tan salvaje? Pero es que la otra explicación, la del agujero negro, todavía es peor, ¿no? Porque si realmente hay un agujero supermasivo ahí, inesperadamente grande, ¿cómo ha tenido tiempo de formarse esa bestia, ¿no? Porque, por lo que sabemos, esos agujeros negros van creciendo lentamente
y no puede haber tan cerca del Big Bang, tan cerca del origen, un agujero negro ya de estas dimensiones. Literalmente no ha tenido tiempo de formarse. Con lo cual, en cualquier caso, es un misterio cómo esas galaxias ya pueden existir tan lejos, ¿no? Tenemos la fortuna de que los nuevos instrumentos, como el telescopio espacial James Webb, por ejemplo, va a ser capaz de mirar directamente a esas distancias. De hecho, está diseñado, entre otras cosas, para poder ver las primeras estrellas y galaxias del universo. Y este mismo equipo de investigadores ya tiene tiempo asignado en el James Webb para estudiar esta galaxia, HD1. Va a ser uno de los proyectos del Webb para intentar explicar cómo es posible que en un momento tan temprano de la historia del universo ya haya este tipo de cosas tan complejas y tan evolucionadas, ¿no? Bueno, habrá que esperar a ver lo que nos depara el James Webb. Lo que sí todo parece indicar es que va a ser un instrumento básico de observación y de descubrimiento de muchas cosas. Vamos a oír muchísimo de él, vamos a hablar de él tanto como del Hubble, sino más. Lo prometido es deuda, ya decíamos al comienzo del programa que íbamos a hablar, y lo vamos a hacer, del nuevo Redmi Note 11 Pro Plus 5G, y no pongo más letras y más números porque no los tiene, que es el nuevo teléfono de Xiaomi, y según parece esto sí que va como un auténtico cañón, por lo menos según las especificaciones que nos han facilitado hasta ahora, ¿no? Así es. El nuevo Redmi Note 11 Plus viene a completar la gama de Redmi Note 11 que se presentó en febrero, ¿no? Que es la gama media de Xiaomi, ¿no? Sí. Y este Pro Plus 5G, Redmi Note 11, es el teléfono más potente de Xiaomi de la gama media y uno de los teléfonos de gama media más potentes que hay en el mercado, ¿no? Tan potente que está ya rozando la gama premium. La gama de entrada, ¿no? O sea, merecería ser considerado como de gama alta. Tú fíjate, te voy a dar una serie de datos, ¿no? Fíjate, nos lleva, por ejemplo, una carga rápida de 120 vatios. Eso quiere decir que en 15 minutos cargas el móvil de 0 a 100 la batería. Te voy a poner una comparación. El último teléfono de el Galaxy S22 Ultra, el Ultra, ¿eh? El modelo más potente de Samsung, de gama alta, altísima, la carga rápida es de 45 vatios. Estamos hablando de 120 vatios en un teléfono de gama media. No, o sea, para hacer esto hace falta desarrollar muchas tecnologías, porque cuanto más esfuerzo le pides de carga a una batería, más se calienta, con lo cual mejor tiene que ser el sistema de disipación de calor, el sistema de refrigeración interna, los mecanismos de seguridad que tienen varios para que esas baterías sean seguras, ¿no? Han conseguido, Xiaomi en eso siempre ha sido destacadísimo, y ha conseguido meterle a su batería, que es de 4.500 miliamperios, una carga rápida de 120 vatios, que es única en su categoría, ¿no? Bueno, aparte de esto, tenemos un procesador 5G, que es un MediaTek, que es un Dimensity 920, que está específicamente construido para las gamas medias altas, ¿no? Para el tramo alto de las gamas medias. Y Xiaomi ha cogido este procesador y lo ha exprimido al máximo, ¿no? Por ejemplo, también incorpora, cosa que permite el procesador, una cámara de 108 megapíxeles, que es una barbaridad dentro de un teléfono de gama media, ¿no? Con una resolución, vamos, altísima, ¿no? Imagínate, ¿no? Además utiliza el sistema de multipíxel, que combina píxeles más pequeños en uno más grande, y eso recibe mucha más luz, da mucho más detalle a las fotografías, y claro, por la noche es capaz de funcionar prácticamente a oscuras, ¿no? Ya. La pantalla es una AMOLED de 6,67 pulgadas,
2400 por 1080 píxeles. La tasa de refresco, ya te he dicho que es de 120 hercios. No te lo había dicho, te lo digo ahora. La tasa de refresco de la pantalla es de 120 hercios. La respuesta táctil, que es la fluidez con la que se mueve cuando tú haces scroll y cuando van pasando imágenes, es de 360 hercios, que es una barbaridad. Es decir, es una auténtica bestia, ¿no? Es una auténtica bestia. Y este teléfono, con muchas prestaciones de la gama más alta, pues se nos queda en 400 euros, vamos, 399,99, si elegimos la configuración con 6 GB de RAM y 128 de memoria interna. Sí. Si queremos 8 GB y 128, nos sube a 429. Y si queremos 256 gigas con 8 de RAM, pues nos sube a 449. En todo caso... lo más caro es 449. El más caro es con todo puesto. Con todo lo que lleva. O sea, con todo lo que lleva y con la configuración máxima, que es 12 gigas de memoria RAM, que se dice pronto, y 256 gigas de memoria interna. Y se quedan 449, el más caro, es espectacular. Es un teléfono realmente espectacular. ¿Y está ya disponible? Sí, ya está a la venta. Ya está a la venta Xiaomi, que la gama media de Xiaomi siempre es muy exitosa, es la que le está permitiendo colocarse en los primeros puestos de ventas, ¿no? Uh-huh. Y este, que es el más potente de la gama media, el resto de los Xiaomi 11, los Mi Note 11, son gama media con muy buenas prestaciones, no llegan a esto, ¿no? Y están mucho más económicos, están alrededor de los 300 euros. Este ya se sube a 400 y pico en su máxima configuración, pero es que estás teniendo unas prestaciones que están en teléfonos de 1.000 euros, ¿no? Y algunas que ni los tienen los teléfonos de 1.000 euros. Es que... Encima el cargador de esta carga rápida de 120 hercios, de esta que te cargan un cuarto de hora, viene incluido en la caja, que ya hay marcas que no te dan el cargador, lo tienes que comprar aparte. Hay una cosa que tengo que voy a preguntar, porque es que ahora esto ya pregunto todos los detallitos, porque el último móvil que me he comprado está muy bien, pero tiene una cosa que me he dado cuenta después y me ha fastidiado. No lleva para enganchar los cascos. Solamente puedes usarlo vía inalámbrica, pero no tiene mini jack. No tiene entrada de mini jack. Que no me salía la palabra. ¿Este tiene el Redmi Note o también está desapareciendo? Sí. No, tiene entrada de mini jack de 3,5 milímetros para auriculares externos. Es verdad que es una cosa que está desapareciendo porque cada vez se utilizan más los auriculares inalámbricos, ¿no? Y hay marcas que directamente han eliminado. El eliminarlo, tú fíjate, tiene 3,5 milímetros, eso tiene que ver, como son unas medidas concretas y está en un canto del terminal, el incluir esa entrada limita el grosor. No puedes hacerlo más fino que eso, un teléfono. Entonces, si lo quieres hacer más fino de eso, tienes que eliminar eso por narices, ¿no? Sí. Y hay muchas marcas que optan por hacer teléfonos que sean más delgaditos, más ergonómicos, etcétera, y como ya hay casi todos muchísimos auriculares que son inalámbricos, pues eliminan el mini jack. Pero Xiaomi está convencida de que es una cosa y sus teléfonos son lo más finos que pueden ser teniendo el mini jack. Es que Xiaomi, pues ya lo sabemos, es de magia de cine. No, ahora en serio, ¿eh? Es que igual me cambio de teléfono rápidamente después de lo que me has contado, José Manuel. Pues es una opción muy buena, además, con de precio muy bien, porque es como si tuvieras un terminal de gama alta, pero en gama media. Con precio de gama media. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, no sin antes recordar que con nosotros está también Lenovo y que aparte de todos los dispositivos que están a la venta normalmente para particulares, pues también tienes esos servidores, infraestructura en la que puedes confiar, con servidores en rack diseñados para empresas pequeñas en pleno crecimiento, como para cargas de trabajo empresariales más grandes. Tienes servidores de torre con rendimiento potente y configuraciones de almacenamiento versátiles en formato reducido.
hay servidores Edge que están diseñados y creados teniendo en cuenta requisitos exclusivos de este tipo de dispositivos. Tiene servidores de misión crítica, esto me encanta, servidores de misión crítica, tengo uno en casa de misión crítica, para no sacrificar el rendimiento por una gran disponibilidad. Servidores Blade, servidores de alta densidad, opciones de todo tipo de accesorios, en fin, todo esto también para empresas, porque muchas veces hablamos de la tecnología para el particular, pero las empresas también necesitan esas tecnologías, y en el caso de Lenovo, tecnología de leyenda, tiene esos servidores en su página web, en lenovo.com, que también puedes echarles un vistazo. Bueno, dejamos aquí el programa, volvemos una semana más, y don José Manuel, muchas gracias por habernos ilustrado. Pues en esta nada, jornada. Nos vemos en una semana, evidentemente. Ahí estaremos, y también saludamos a Marina Ruiz, que se ha encargado hoy de la realización técnica. Adiós muy buenas por parte de Pedro Pablo May, que está aquí en el micrófono, y seguimos en Átomos y Bits, seguimos dispuestos a contaros todas las maravillas del universo universal. Hasta la semana que viene.